devolución por parte de Cowboys, buen regreso. Unas 10, 15 yardas tal vez para Cowboys en esta devolución. Atento bien el regresador de... ¡Con todo, 15! Cowboys. Y Jared Islas, el hombre que frena el regreso de Cowboys en este kickoff. Está número 57 para evitar que pase por el centro del campo. Así que veamos cuánto buscará en esta segunda oportunidad. Alejandro Abulto Abad, número 57. El hombre que frena la carrera de Cowboy. Número 2 en el dado. Segunda oportunidad para Cowboy. Por lanzar, van a salir con esta redonda del lado izquierdo. Entró bien ahí un defensivo del lado derecho número 6. Vamos a ver quién es el Bruno Carlín Sarazúa. Este hombre linebacker que por fuera de los tackles vio bien la carrera y fue y frenó al corredor de Cowboys. Ahí vamos a ver quién controla la ofensiva de Pumas. Ahí en la carrera por parte del número 26, lado derecho. Intentaba mover las piernas Santiago Iván La Bastida. Así que en este acarreo Pumas apenas alcanzó a llegar a la línea de scrimmage. Listo Patricio Aguilar López para esta segunda y largo por avanzar. Patricio con la por el extra para completar el trabajo ofensivo de Puma según este primer superior a ser ofensiva. Se queda solamente con 6 puntos Pumas CU. Pumas en la patada de salida, la devolución por parte de Cowboys peligrosa. Ahí está atento también el número 2 para frenar el regreso de Cowboys. Tenemos al número 2 Jared Islas, el hombre que frena el regreso de Cowboys.
Chávez y los deja ahí cerca de medio campo, en la yarda 37 del campo que defiende Pumas. Primero y 10 para Cowboys. Listo, Cowboys, segunda oportunidad. Y 10 por avanzar. Van a ir nuevamente por tierra. Se está escapando por el centro del campo. Un par de cortes. La defensiva atenta. El manotazo salvador ahí. El número 2. Pared Islas. Auténtico referente de defensiva. Ahí también participa los 75, se lo están sacando ahorita en un cambio táctico. Es Francisco Leonardo, el espartano, que también participó en el tacleo defensivo de la carrera de Cowboys. Y ahí va Cowboys por esas 6 yardas la carrera. Vamos a ver. Ahí está trabajando la defensiva Pumas número 22. Gael Santiago González Montañez. 2 yardas para primer y 10, Cowboys. Buscando esas 2 yardas, cuarta oportunidad por aquí de derecha. Va por esas 2 yardas y no lo van a dejar pasar. Atento, ahí está el número 20. Número 20 en el jersey. Joaquín Emilio Castillo del Río. El hombre que está atento para evitar que Cowboys consiga primer y 10. Mando en esta ofensiva de Pumas CU, el equipo azul y oro con primer y 10. Patricio suelta el pitch, lado derecho en el resbalado. Rompe su contacto, sigue caminando. Y por esta zona hay un par de pañuelos. El jugador se estaba escapando. Pero por ahí volaron los pañuelos. Vamos a ver el contra de Pumas. Se va a repetir primera oportunidad para el equipo azul y oro. Hay un choque. El número 2, Jared Islas Valdés, que ahora está del lado ofensivo de Pumas, ganando una yarda en este acarreo de segunda oportunidad. Iniciamos el segundo cuarto del encuentro. Patricio Aguilar dejando al corredor buscar esas 12 yardas. Tacleo de la máscara en contra de Cowboys. 15 yardas y primer 10 en automático para Pumas CU. Bueno, en una posición buena del campo, cerca de la mitad, Patricio Aguilar soltó el brazo y encontró completo el brazo, completo el pase. Número 23 en la recepción de Pumas CU, así que vendrá una segunda oportunidad con 5 por avanzar tras la recepción de este número 23, Emiliano Blanco Méndez, el hombre que pone 5 yardas en este envío. Segunda oportunidad. Patricio Aguilar resbalada a la izquierda, dándole la vuelta a los pases, pero en todavía la defensiva impidiendo que el corredor de Pumas
que Santiago se vaya por toda la primera de izquierda, los Pumas, rompiendo el línea de golpeo. Allá va Santiago. En este cuarto down, 3 yardas para mantener la ofensiva con Pumas. Patricio Aguilar en los controles. Cuarta oportunidad de la visión de buscar 3 yardas. De manera directa, sin voltear a ver a los corredores. Va buscando 3 yardas, consigue 5. Y Patricio Aguilar, y el pañuelo lo hace de la contraria. Es primero y 10. Incompleto, por lo tanto, segunda y misma. Primera oportunidad, 10 por avanzar. ¡Está duro! ¡Está duro! Para atrás, Patricio. Suelta el brazo, lado derecho. Le interceptan a Patricio. Y viene la devolución por parte de Cowboys. El regreso hasta la yarda 22. Y es el número 11. El hombre Michel Fichas Jiménez, el hombre de la defensiva que regresó para sacar al defensivo de Cowboys y detenerlo en la yarda 21 antes de que cruce las diagonales. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Por el centro intentaba, no va a ir muy lejos. Jared Islas ahí ahora en trabajos defensivos con Pumas de la universidad. Segunda oportunidad, mismas 10 por avanzar. Recorriendo por el lado izquierdo. No cae en el engaño número 15. Este hombre lo esperó pacientemente por el lado derecho que le toca. Y a pesar de que estuvo muy, muy flotado, no se pudo quedar con el envío al receptor de Cabo. Cuarta oportunidad para los de casa. Se pide interferencia y bueno, también hacer un pase inatrapable, no entra dentro de los parámetros de la regla de interferencia, así que queda incompleto el envío. Primero y 10 para Pumas, seguro en este segundo cuarto. Patricio está en los controles, cambia ahora por tierra el ataque de Pumas y el corredor del campo encontrar en el espacio por el lado. Cuatro o cinco yardas de ganancia. Cayetano Figueroa, el hombre de la carrera de 7 yardas para Pumas. Y ahora los hace buscar a 3 en segunda oportunidad para mantener la ofensiva en el segundo cuarto. Carrera nuevamente de Pumas por el lado derecho. Vamos a ver cuánto fue el avance. Nuevamente Cayetano Figueroa en el con la ofensiva.
Primera oportunidad, Patricio Aguilar, dejando al corredor por el lado izquierdo, entró por el centro, atacó el centro de la defensiva, este número 25. Intentaba soltar el brazo, pero en ningún momento encontró receptor libre. La línea recorre para protegerlo, pero lo capturan atrás. Así que pérdida de yardas y pérdida de down para Pumas, quien buscará tercera y largo desde su yarda 27. El oficial nos indica que restan 2 minutos en esta primera mitad. Por avanzar. Tiempo fuera. Tiempo fuera solicitado por Pumas. Problemas con el centro. Patricio intenta corregir, pero no puede levantar el balón a tiempo. Tiene que protegerlo, evitar la pérdida del down, de yardas más bien. Entra la cuarta oportunidad y bueno, es muy muy lejos por avanzar. Quizá equipos especiales de despeje vayan a entrar al campo. Cuarta oportunidad. Nos va a indicar que hay tiempo fuera por parte de Pumas. Cuarta oportunidad. Ahí está el pateador realizando el despeje. Regresa por parte de Cowboys. Ahí cerca de medio campo se va a quedar el balón. Yarda 39 del terreno que defiende Pumas. Héctor Patricio Daniel Mar. No, ya no está. Ahí está entonces la primera oportunidad. Estuvo de llevarse la gloria en este cierre de segundo cuarto, pero bueno, el objetivo. Viene Cabón. Por tierra intenta pasar, vamos a ver. No lo permite. Tiempo fuera solicitado por Cowboys. Cuarta oportunidad. Se mantiene la ofensiva de Cowboys dentro del campo. Van a ir al aire, suelta el brazo. Cowboys en esta categoría infantil, juego de pretemporada en las infantiles de ONEFA 2024. Listos para comenzar.
voy. Se acerca a medio campo, zumba la bola al medio. Tacleó y más bien provocó el fumble y él mismo recupera la bola. Así que Pumas CU tiene la primera oportunidad, 10 por avanzar ahí en la yarda 29. Así que Paloma, te esperamos aquí en la porra de Pumas CU pronto. Y allá va la ofensiva de la universidad con Patricio. Buscando el primer 10, pero se frena por un pañuelo, un falso arranque de Pumas. Listo, Patricio Aguilar. Para esta segunda, primera oportunidad y 15 por avanzar. Van a ir por tierra por el lado derecho. Vamos a ver de cuánto fue el avance. Patricio Aguilar. Que salió Ronaldo esperando algún receptor libre, no encontró. Y es el que ataca la esquina, recuperando tierra escondida. Se queda a 11 de primera y 10. Pumas CU regresará en la segunda oportunidad. Miguel Patricio Aguilar López. Listo para la carrera. Es un carrero que le da a 4 yardas de primer 10 a Pumas. Ese humo en esta tercera oportunidad lo que buscará. 4 yardas. Tercera oportunidad. Van a ir por el centro del campo. Pumas se une nuevamente yendo por tierra. Ahora Jared Islas Valdés. El corredor de Pumas que va por esas 4 yardas consigue 3, falta 1 y entra cuarta oportunidad para Pumas CU. Cuarta oportunidad, va por 1 yarda, consiguen 3 y Pumas CU de nueva cuenta en piernas de Jared Islas. Se consiguen esas 3 yardas, el primer 10 para Pumas CU. Aguilar va con el corredor del engaño, sale de manera personal Patricio al lado izquierdo, ya le dio la vuelta a un defensivo, sigue moviendo las piernas y Patricio Aguilar aprovecha también la cortina de bloqueos que le brinda número 65 y número 15, Sebastián Montes Molina número 65 y también por ahí Sócrates Morales, ambos que van a hacerle el bloqueo al cornerback de Pumas. Bien, bien, bien. Esta carrera de Pumas se queda afuera de las diagonales por 1 yarda. Patricio Aguilar otra vez atacando y haciendo daño a la defensiva de Cowboys. Y ahí se acerca poco a poco a cruzar las diagonales Pumas de CU en este tercer cuarto del encuentro. Patricio Aguilar con Islas. Ahí está una yarda la que buscaba. Y Jared Islas no consigue. Una yarda y 6 puntos en la estadística para Jared Islas, jugador de Pumas de CU.
concreta el punto extra para Pumas, CU, en este tercer cuarto. Listo, derecho, listo, izquierda. Vámonos. El oficial dice que ya había puesto una rodilla en pasto, así que no hay regreso para Cowboys en ese tercer cuarto. Y el primer y 10 es en la yarda 9 para los de Lomas Verdes. La carrera de Cowboys. Se está escapando, daño interesante que se provoca en este regreso del tiempo fuera. Número 6, está atento. Bruno Carrillo. Complementando el tacleo de número 40 izquierdo, vamos a ver quién está en el de número. Bruno Menéndez Betancourt. Tenemos entonces segunda y 8 por estar hombre en movimiento por parte de Cowboys. Ahora va que encuentra, se está escapando y lo van a capturar. Ahí apenas en la línea de golpeo, número 75, el espartano. Y capturando atrás del medio campo al corredor de Cowboys. Que fue su tercera oportunidad. Cowboys en cuarta oportunidad. Están en su yarda 30. 11 yardas por cantar. Y a este gran ofensiva. El peje que se queda ahí atorado. No lo bloquea. Lo bloquea Puma CU. Y Puma se trae primer 10. En excelente posición de campo. Número 40. El hombre que se mete como cuchillo en mantequilla. Suelta el pase, el lado derecho completo, le pide de Patricio. Logró la primera de cuatro. Primer gol para Pumas CU. Michelle Sica, número 11. Resultante, pone a Pumas a la línea de cuatro con primer gol. Bueno, ya se recupera y siguen con las atenciones médicas fuera del campo. Ahí va Pumas por el extra. Pase lado derecho incompleto. Patricio buscaba allá del lado derecho al número 20. Bueno, ya se recupera en la banca de Santiago González. Número 22 que terminó lastimada la rotación de Pumas CU en este cuarto. Aquí viene la patada de salida por parte de Pumas CU. Ahora
devolución, empieza a haber regreso por parte de Cowboys. Ahí en el centro del campo. Segunda oportunidad y 12 por avanzar para Cowboys. Coreback, suelta el brazo, tiene hombre, es incompleto. Allá buscaba en la esquina al compañero, pero está atento. Bruno Carlínez Sarazúa para evitar la recepción de Cowboys en tercera. Tercera oportunidad. La carrera por el lado izquierdo. Bruno. Espera paciente. Y frena al corredor de Fútbol. Así que Bruno se planta ahí en su zona de cornerback. Y antes de que llegue el 3-10, frena el corredor de Fútbol. ¡Te quiero ver, Ben! Ahí vamos con esta primera oportunidad, 10 por avanzar. La carrera por el lado izquierdo. Ahí moviendo bien la izquierda, el número 26, el 14. Atacando bien la esquina que defiende Cowboys. Santiago Iván Abastida poniendo 3 yardas en este carreo. Cambian los controles de Pumas. Matías Rodríguez es ahora el coreback que lleva el control de la ofensiva de Pumas, dejando al corredor Matías por el lado izquierdo. Por habilidad a la izquierda se está cortando. Allá va la partida, cambiando de dirección, se corta el centro, se mete a la zona de riesgo. Sin miedo al éxito va por esas 8 yardas y consigue 10 en el acarreo. La batida para Pumas, el acarreo es bueno, no hay pañuelos, cruzó medio campo,
buena carrera del número 12, Cayetano Figueroa. El hombre que mueve 6 yardas por tierra para Pumas. Segunda oportunidad, 4 por avanzar. Matías en esta reversible pase. El envío a la diagonal. Pase incompleto. Alcanzó a regresar el córner. Estaba libre. Ahí está el receptor. Vamos a ver qué es la trae en el jersey. Número 11. Michel Cijas. El hombre que tenía la misión de recibir el balón. Sin embargo, se le tropieza el defensivo que le impide quedarse con la bola. Y Matías regresa los controles. Tercera y cuatro, van por tierra por el centro. Parece que se perdió la bola. Por ahora, abraza bien el balón. Y el número 12, Cayetano Figueroa. Tiene primer y 10 para Pumas, EU. Rompiendo la línea de golpeo. Matías Rodríguez Cabrera. Manteniendo el control de la ofensiva en este último cuarto. Suelta el brazo Matías. Pero hay un pañuelo que anula esta gran jugada ofensiva de Pumas. Así que vamos a repetir. Primera oportunidad con aplicación de yardas de castigo para Pumas. Regresa Matías Rodríguez al control de la ofensiva. Primero y largo, 20 por avanzar. Otro pañuelo en la jugada. Falso arranque de Pumas, 5 yardas para atrás, nuevamente ofensiva de CU. Primera oportunidad. 10 por avanzar. Matías suelta el brazo, lado izquierdo. Número 15. Tenía las manos Sócrates Morales. Ahí voló el pañuelo justo en la zona de Sócrates. Y ahí está el castigo en contra de Cowboys, interferencia de pase. Y será primer 10 en automático para Pumas CU en estos últimos segundos del cuarto cuarto. Queda lesionado el receptor, ya se levanta y Sócrates Morales le vuelven a tirar el pase, esta ocasión lo completa el envío y hay primero y gol para Pumas, ahí cerca la yarda 2. Bueno, esa gran jugada, esa gran recepción de Sócrates Morales, se quedó a una yarda de cruzar las diagonales, pero bueno, ahí está buen trabajo del receptor. Y el marcador final de Play Pro en esta categoría infantil, 15, 19 puntos, 19 puntos para Pumas CU, 0 para Cowboys en este juego de pretemporada.